Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. También agradecimiento, maestro Ley Martín, al profesor Antonio José Arias Betancur por todas sus enseñanzas sobre el manejo del idioma. ¡Qué señorío, limpieza de pensamiento! Se dice que el hombre es lo que piensa. Henry Ford decía, tanto si usted cree que puede como si cree que no puede, tiene toda la razón. Señorío, limpieza de cuerpo, limpieza de vestir, limpieza de obra, no haga nada de lo que se pueda arrepentir. Consulte siempre su conciencia y limpieza de palabra, limpieza de relación. Es ideal generar relaciones de confianza como dice una amiga mía que cuando va a hacer un negocio con alguna persona le dice oiga hagamos negocios pero hasta que nos volvamos viejitos es decir hagamos negocios pero no para que usted abuse de mí no para que usted me tumbe a mí sino negocios hasta que nos volvamos viejitos cuando un negocio es bueno para usted y no es bueno para mí, no dura. Si el negocio es bueno para mí y no es bueno para usted, no dura. Y los únicos negocios que duran son los que son buenos para usted y buenos para mí. Esos son los negocios que duran, los que son un gana-gana, donde ambas partes ganan. Esos son los negocios que duran. Siempre buscando material para esta columna, para dar orientación a los oyentes, para acompañarlos, pero para que les quede alguna enseñanza. Y me he encontrado un artículo supremamente interesante, ¿qué decirle y qué no decirle a las personas que enfrentan un duelo por una pérdida? En un momento de duelo, toda palabra puede ser un consuelo o un detonante, así que tome nota el duelo según el doctor rodrigo córdoba director del programa de psiquiatría de la universidad del rosario nos va a llegar a todos nos afecta a todos pero hay que saber qué decir y qué no decir el duelo dice el doctor rodrigo córdoba es una reacción normal a eventos o pérdidas y tiene unas etapas que se deben respetar para salir adelante en esto coincide con otros psiquiatras, según la Unidad de Salud del diario El Tiempo. Muchas veces, ante la angustia de ver a un amigo o a un familiar sufrir por la pérdida de un ser querido, las palabras de aliento simplemente no fluyen. Se quedan cortas o, en el peor de los casos, aunque bien intencionadas, terminan pasando por encima del duelo del otro, agravando su dolor. Es una situación en la que, a decir verdad, nadie quiere estar, pero que, a juicio de psiquiatras consultados, puede marcar el curso del duelo, una etapa que la mayoría de las personas atraviesan alguna vez en la vida, ya sea por una muerte o una pérdida. El duelo, según Rodrigo Córdoba, director del programa de psiquiatría de la Universidad del Rosario, se compone de cuatro fases y por eso antes de hablar sobre qué decir o qué no, es necesario entender cada una de estas fases, porque es justamente ese conocimiento el que abre la puerta a un buen proceder en un momento crítico. En ese sentido, Henry García, médico psiquiatra, es presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Explica que las cuatro etapas que caracterizan este proceso son el choque o la negación. En primer lugar, allí los afectados suelen soltar frases como eso no es cierto o no creo que eso haya pasado. La segunda es la ira o la reacción, que viene acompañada de molestia cuando todo el mundo y expresiones como ¿por qué a mí? La segunda es la ira o la reacción que viene acompañada de molestia contra todas las personas. Le cae a uno mal todo el mundo y se escuchan expresiones como ¿por qué a mí? o ¿por qué me pasó esto? yo no lo merecía. Luego viene la negociación, en la que la persona que sufrió la pérdida trata de buscar apoyo y de comenzar a salir de la situación con todo tipo de estrategias. Después aparece una etapa caracterizada por la depresión o la tristeza, un momento en el que, como indica el doctor García, el afectado se da cuenta de que todo lo que está pasando es real y suele aislarse o quiere estar solo o sola. Hay una quinta fase que es la aceptación, pero de acuerdo con el psiquiatra García no todos logran alcanzarla. Todo esto se desarrolla por periodos variables, valga decir, que normalmente pueden tomar un año en total, pero son los primeros meses los más críticos, remata el doctor García. Óigame, reitero esta información, hay una quinta fase que es la aceptación, pero de acuerdo con el psiquiatra García, no todos logran alcanzarla. Todo esto se desarrolla por periodos variables. Valga decir que normalmente pueden tomar un año en total, pero son los primeros meses los más críticos, remata García. Danelia Cardona, miembro del Colegio Real de Psiquiatras de Inglaterra, es clara en decir que estas etapas no son ordenadas ni cronológicas. Así, alguien puede parecer que va superando la pérdida. Y de un momento a otro recaen actitudes que desconciertan. Eso debemos entenderlo para no esperar que el duelo se haga ordenada y linealmente, según afirma. Muchas veces los duelos nos cuestan y se demoran porque parte del problema es que no hemos podido desprendernos de esa persona por culpa, por apegos o asuntos no resueltos. Es por eso que el proceso para acompañar a una persona en su duelo es delicado y toma tiempo, agrega. La doctora Cardona insiste en que acompañar requiere de escucha y comprensión, y que es una causa que tiene sus tiempos, sus ritmos y sus maneras. Muchas veces el silencio puede ser el mejor consejero, concluye. Ahora sí, ¿qué no decir? Pero a propósito del tema del silencio, muchas veces uno va a una funeraria porque se murió el familiar de algún amigo o alguien. Y lo que yo, por lo menos, lo que hago es abrazar a una persona y no digo nada. Yo no digo nada. O lo, o lo que digo será lo siento mucho, pero yo no digo nada más. Yo no. Y prefiero, apenas abrazo a esa persona, irme a un rincón y quedarme allá sentado. Allá sentado. Entonces, muchas veces un abrazo y el silencio es suficiente. Y a lo mejor uno no quiere escuchar nada más. ¿Para qué va a escuchar más? Ahora sí que no decir. El profesor Gir Smith es un psiquiatra especializado en duelo. Él trabaja para ARQ que es la National Psychotrauma Center de Holanda, un reputado instituto en el que, por ejemplo, se atendieron psicosocialmente a los familiares de las 192 víctimas holandesas del vuelo MH17, que llevaba 298 personas cuando fue derribado por un misil en el año 2014. Oiga, iban 298 personas y unos terroristas con pésima puntería, porque parece que le estaban disparando era otra cosa, derribaron un avión y mataron a 192 personas holandesas. Imagínense ese drama. Iban 298 y 192 eran de un mismo país. Smith, consultado por el tiempo, puntualizó algunas frases que definitivamente no se le pueden decir a alguien que ha sufrido una pérdida o está en medio de un evento traumático. ¿Todavía te preocupa eso? Una frase de este tipo irrespeta el proceso interno de la persona afectada e ignora que el duelo se trata de sentimientos. Otra frase, la vida continúa. Decir eso no va a quitarle el dolor a la persona, porque finalmente ese sentimiento de tristeza va a estar ahí, en lo profundo, se quiera o no se quiera. Otra frase, sácatelo de la cabeza, ya olvídalo. Sugerir sacar de la cabeza a una persona que se ha ido es olvidar que ese ser hizo parte de la vida del otro. De nuevo, el dolor interno y el proceso para superarlo son valiosos. Otra frase, ¿por qué sigues enfrascado en eso? No es que la persona afectada esté en una situación de tristeza por gusto, sino que simplemente no puede salir de ella. Cuando la depresión se extiende a más de seis meses o los síntomas de la misma están siendo muy agudos, es urgente consultar a un especialista. Otra frase, más bien digamos frasecita, no deberías sentirte así. Suelen decirse este tipo de frases porque en medio de la angustia tratamos de apoyar al otro, pero con ellas se descalifica el dolor que la persona está sintiendo. Y entonces, ¿qué decir? El psiquiatra Rodrigo Córdoba recalca que antes de hablar hay que tratar de entender la fase del duelo en el que se encuentra la persona afectada. Cuando está en el estadio de la negación hay que ser compasivo y empático. Y hablar con la realidad de las cosas, con lo que está pasando en el ya, en el ahora, manifiesta. En el estadio de la rabia, continúa el psiquiatra, lo más importante es ser neutral y ecuánime, y no tomar partido. Prima la prudencia, el equilibrio e incluso el silencio, dice el doctor Córdoba. En el momento de la depresión o la tristeza, lo más importante es no empujarla a salir de ella a la fuerza, sino sugerirle tranquilidad y tiempo para que esa fase del duelo pase pronto. Y en la negación hay que favorecer los procesos de apoyo haciendo ver el vaso medio lleno y lanzando afirmaciones positivas, remata el especialista. Yo creo que este texto maravilloso nos va a dejar enseñanza porque todos vamos a vivir momentos de duelo y de pérdida. Serán pérdidas materiales, pérdidas de los amigos, pérdidas de los colegas, pérdidas de los familiares. A mí se me murió hace algunos años mi sobrina Sandrita, una niña graduada en educación física, pintora, poeta. Eh, Deportista, hacía sus negocitos, hacía cuadros, un ser humano impresionante y maravilloso. Se murió, le dio un derrame, duró enfermita, en cuidados intensivos como dos meses hasta que se murió. Edad, menos de 40 años. El dolor... Impresionante. Pero sí, uno recibe un abrazo y la verdad es que eso consuela mucho. Entonces, todos vamos a vivir ese duelo y qué bueno tener esta información. Bueno, a quien desee este artículo me avisa y yo se lo regalo, pero me tiene que decir de qué hablé y cuándo fue. Porque si me dice regáleme el artículo, yo no sé de qué artículo me está hablando. Dígame de qué hablé. Eso era todo por el día de hoy, Maestro Ley Mi correo electrónico conferencista germandías.com, mi WhatsApp 322 218 7567. Un agradecimiento inmenso a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.